Hola amigos, bienvenidos a Recetas de Isabel. Hoy vamos a preparar una crema muy sencilla de guisantes congelados. Para empezar pelamos el puerro y la cebolla. Del puerro solo vamos a usar la parte blanca. Troceamos ambas verduras. Ponemos el aceite en una olla al fuego. Cuando esté caliente añadimos el puerro y la cebolla. Ponemos el fuego medio y dejamos que se hagan. Cuando estén hechas ponemos los guisantes. Los rehogamos unos instantes con el puerro y la cebolla y añadimos el agua y la sal. Guisamos a fuego medio hasta que los guisantes estén tiernos. Luego solo nos queda batirlo todo con la batidora o mini pimer. Hay que servirlo recién hecho, que esté caliente. Y esto es todo, como ves, muy sencillo y muy fácil. Espero que te haya gustado, te suscribas y me des un like. ¡Hasta la próxima!